Estábamos con los chicos de agrupación Roldán Canalla. Jorge Baninetti, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Santiago Orellano, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pedro? Bueno, gracias por aguantar todos mis contactos para que pudieran estar hoy acá, para que ustedes vengan a comentarnos lo que están trabajando, lo que están realizando, lo que están llevando a cabo. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros somos Santiago, como se presentó hoy Jorge. Pertenecemos a la agrupación nueva Roldán Canalla, acá en Roldán, donde está conformado por una mesa coordinadora por nosotros dos, por José, por Florencia y por Javier. Bien. Bueno, contamos un poquito, ahora estamos en un evento, organizando un evento que es la cena del 23 de noviembre, cena presentación de la agrupación, donde van a venir invitados de Rosario, van a venir murgas, antes de Arroyito, trompetas, bombo, todo el carnaval, toda bandera, toda la movida de Central. Contar un poquito más, Santi, un poquito más. Va a haber show en vivo también de banda, no me acuerdo el nombre, Maxi La Voz. Maxi La Voz, después, bueno, sorteo, va a haber sorteos de remeras, gorras, un tatuaje de Central, se va a sortear, que conseguimos. Y bueno, espero que sea una noche tranquila. ¿Ustedes ya están con las entradas a la venta, las tarjetas con el costo, y la cena se va a realizar en el salón anexo a la capilla ahí en Villaflores, enfrente de la Plaza Güemes? Exactamente. Acá en Roldán. Sí, sí, las entradas salen 400 pesos. Bien. El menú va a ser empanada de entrada y después pollo con ensalada. Y después tendremos un buffet con la bebida, digamos. Ah. Los menores de 6 años no pagan y de 6 a 12 años pagan 200 pesos, sería la mitad del costo mayor. ¿Cómo nace la idea de armar algo para que el hincha de Central se vea también reflejado en ustedes, o que el hincha de Central tenga otro lugar como para poder charlar, para poder, por ejemplo, ir a ver un partido, ¿no? Obvio. ¿Esa es la idea de ustedes? Esa fue un poquito la idea, que si bien a lo mejor no quiero que sea así, pero bueno, se me cruzó por la cabeza en que en Roldán no había un espacio físico abriendo tanta gente de Central. Y muchísima. Muchísima. Y, se me cruzó por la cabeza eso, me levanto un día, lo invito a un amigo, a Javier Cutrona, a ver si me acompañaba en esta movida. Me dio el ok, lo sumamos a Santiago, lo sumamos a Caspa, lo sumamos a Florencia. Y junto a ellos cinco organizamos lo que es el evento que estamos llevando hoy a cabo. Estuvimos un puesto de choripán que llevamos para... Estuvimos en la puerta de la fiesta de disfraces, nos fue muy bien. Sábado a la noche, nos fue mejor de lo que pensábamos. Mirá vos. Y así salió un poquito esto y todas las cosas que tenemos organizado también para después del 23 de noviembre. Y la idea un poquito de la fiesta esta es recaudar fondos con el fin de poder lograr nuestro espacio físico, donde podamos tener parrilleros, quinchos, un local donde la gente pueda acercarse a ver el partido de visitante cuando Central juegue, que no pueda ir a la cancha, que lo pueda ver ahí, que necesiten cualquier duda, sacarse, que podamos ayudarlo con algún trámite en Rosario, en el estadio, queremos tener las puertas abiertas para el socio del hincha. Bien, y va a ser la presentación de esta agrupación también, la cena. Lo más importante, sí. Bien. Ahí está la banda, ¿no? Esa es la banda que va a la cancha. Sí, bueno, algunos, a veces van más, a veces menos. A veces van menos, sí. Bueno, a veces no se puede todos los partidos. Claro, no. No. Bien, y ahí estamos viendo La primer tanda de remeras, porque ya tenemos otros modelos más hechos, mandado a hacer, que salen el miércoles que viene. Claro, primero hicieron 15, ahora vienen 40 y se van sumando, es lo que la gente va pidiendo, claro, vamos haciendo. Está bárbaro. Hasta ahora hemos tenido muy buena respuesta. Esas son una de las reuniones, Que hacemos los jueves. Los jueves hacemos reuniones para contar a la gente y más o menos ir contándole el balance y mostrando el balance de las cosas que estamos haciendo. Si bien nos estamos manejando con un libro de estatuto legalizado, donde la gente pueda ver bien en claro los ingresos que hacemos y cómo se gastan. Y ahí está, perdona que te corte, ahí está, sí, la presentación de la tarjeta, sería, claro. y ahí está, sábado 23 de noviembre a las 21:30, 400 pesos, traer vajilla, sin bebida, bueno, y todo lo que va a haber, ¿no? Cena, batucada, show con trompetas, bailes, sorteos y muchas cosas más. Y será la cena presentación de esta agrupación. Y bueno, ustedes ya tienen una bandera y tienen todo armado, ¿no? Sí, hicimos una bandera con la plata nuestra, digamos. Hicimos una rifa primero, un lechón. Con eso, con recaudado, compramos una bandera. Y bueno, iniciamos lo que la remera, la cena. Tuvimos que señalar el salón. Y bueno, después con lo del choripán también tenemos
Esos son nuestros ingresos por ahora. Es mucho esfuerzo. Después mucho esfuerzo, mucho esfuerzo porque no tenemos aval, no tenemos nadie que nos ayude. Esto es todo nuestro, viene de los nuestros. La locura de tener ese claro. Bueno, después muchos chicos que trabajan, muchos chicos que nos ayudan. Aparte de nosotros cinco, hay muchos más, no somos solo cinco. Tenemos, hoy podemos contar con 60 personas. Ya tenemos, y esto iniciado hace un mes y medio. Está bárbaro. Salió todo muy así de golpe y la gente tuvo muy buena respuesta, tanto como local, como en zonas aledañas, por el resto de las filiales, San Jerónimo, Cañada de Gómez, Carcarañá, Rosario. Y que toda esa gente está invitada para el 23. Están invitadas todas para el 23 y todo. ¿Cómo viene la venta de las tarjetas o de las entradas a la cena? No, viene bien, tranquilo, pero viene bien, venimos bien. ¿Y qué cantidad más o menos ustedes piensan que se puede? Es decir, es amplio el salón, allí al lado de la capilla María Madre del Salvador, en Villaflores, pero ¿qué cantidad de personas piensan ustedes que pueden llegar a tener como para poder atenderlas bien, que estén bien cómodas y que estén tranquilas? Y más o menos nosotros pensábamos que iban a poder venir 200, 250, más o menos, que tampoco entran muchos más en el salón, así que ese es el número que manejamos. Hay que ver si llegamos. Si no llegamos, los que vengan a ser bienvenida es para ayudarnos a nosotros. Es decir, de parte para poder atenderlas tranquilamente, para que todos estén bien atendidos con el tema de mozos, que van a ser todos ustedes. Todos nosotros. Que estén trabajando. Exactamente. Por ahí se abarata el costo de la tarjeta por ese motivo. Claro, parrilleros, nosotros, mozos, lo mismo de la barra, vamos a todos nosotros. Toda la agrupación nuestra, los chicos, por eso él decía, tenemos un montón de compañeros que también nos están bancando, los chicos. Está buenísimo. Se sumaron con mucha responsabilidad a trabajar y. Está bueno eso. Sí, demuestran mucho interés. ¿Ahí dónde estuvieron? ¿En una radio? En una radio. Eso estuvimos en un programa de radio que está en Rosario, Canallando por la Vida. Ajá. Es uno de los que estamos invitados. Eso fue el puesto del sábado. Ahí está. Estábamos en la choripañada, estuvimos con los pibes ahí que se coparon. Sí, se lo aguantaron mucho de las carotas, de las 8 de la noche hasta el otro día, a las 8 de la mañana. Muchas horas. Y buenísimo. Hicieron mucho el aguante. Johnny, Congo, Carota. Están muy comprometidos y si bien todos tenemos familia, tenemos nuestros trabajos y esto demanda un montón de tiempo, pero hay compromiso de verdad. El compromiso estaba por el sentimiento de los colores. Sí, más que nada, más que nada. Entonces todo el mundo quiere que salga bien. Claro. Por el tema del club, ¿no? Que lo que es la idea de lo nuestro. Nosotros somos, si bien. Yo no viajé muchos con ellos, pero ellos estaban en el tema que sacaban los colectivos acá en Roldán, los chicos. Por eso también la idea es cómo nos fuimos agrupando. Es medio estratégico también, porque lo tenés que ver por el lado, uno quiere que crezca Roldán acá. Entonces vos tenés que buscar a unas ciertas personas que sabés cómo trabajan, que van a trabajar y responderte. Y estamos bien. Está bárbaro. Estamos muy bien. Está buenísimo. Aquel que quiera las entradas o las tarjetas de la cena, ¿a dónde, cómo se tiene que comunicar con usted? ¿Algún número de teléfono? Por teléfono, pasale vos, Jorge, o en la misma carta de presentación está. En la carta de presentación tenemos, pueden hablar con Santiago, con Caspa, con el Javi, con Florencia o conmigo. Bueno, el que es canalla acá en Rotán los conoce ustedes, así que directamente se comunica también, con ustedes. También nos puede seguir por redes sociales y hablarnos en las redes sociales. Las redes sociales. ¿Cuáles serían? Tenemos Facebook y Instagram. ¿Y el Facebook cómo se llama? Roldán Canalla, los dos. Canalla, los dos son Roldán Canalla. Ah, puede buscar y ahí se comunica con nosotros. Facebook e Instagram. Instagram, dos con Roldán Canalla. Sí. Queremos dejar una cosa en claro también, que la noche del 23 de noviembre no va a haber pirotecnia. Muy bueno. La agrupación Roldán Canalla está a favor de pirotecnia cero. Muy bueno. Entonces. Ya vi algo que había comunicado Sabrina y que los había felicitado por esta idea de ustedes y la verdad que estaba muy bueno. Sí, no hace falta tirar bomba y nada. No, para festejar. Es una de las cosas que tenemos organizado más adelante, los eventos. Después de la fiesta tenemos pensado complementarnos con los que son los hinchas de River acá para poder organizar un evento solidario. Buenísimo. Para que viene diciembre, podemos juntar juguetes para Navidad, ya para lo hizo Reyes. La gente de River el año pasado, creo que fue. Claro, algo así. Y se acercaron ahora escuchando lo que estábamos haciendo. Nos hicieron una propuesta si queríamos trabajar en conjunto para eso. Y le dijimos, bueno, ahora estamos con el tema de la cena, pero cuando pase sí. Y bueno, y uno de los temas que tenemos muy pendiente también es hacer algo también particular con los chicos de autismo. Buenísimo. Buenísimo porque todo el mundo tiene que tener su lugar. Sí, porque nos han preguntado si podían participar en el evento, ya que no había fuertes oficiales,
ni pirotecnia, pero ¿qué pasa? Van a estar el show de, claro, de bombo, mucho ruido, ruido, mucho ruido, así que bueno. Mucha conga, diría. Mucha joda, así que bueno, la próxima vamos a buscar un evento algo para eso. Para que los chicos puedan estar ahí divirtiéndose también. También, porque tienen a la derecho, par de todos, ¿no? De todos, sí. Seguro, sí, sí, sí. Todo el mundo tiene derecho. Sí, sí. Bueno, chicos, el que quiera entonces comunicarse con Roldán Canalla en el Facebook y en Instagram. Instagram. Y si no, con cualquiera de ustedes, de nosotros, para sí, conseguir las tarjetas para esta cena, esta movida que ustedes están organizando, y ojalá le vaya por demás de bien. Bueno, pero de nuestra parte, va. Sí, no, se lo agradecemos y la gente nos está dando muy buenas respuestas. Bueno, de nuestra parte lo único que podemos decir es que la cámara va a andar dando una vuelta el sábado a la noche por ahí, el 23, para tomar un poquito de imágenes, para pasar, poder difundir el lunes siguiente, después aquí en este programa. Bueno, y aparte con el triunfo de ayer, ¿no? Sí, bárbaro. Impresionante. Buenísimo. La verdad falta que sí, aguantamos. Me toca muy de cerca, del otro lado, pero bueno, la verdad jugó muy bien Central. Sí, hizo un buen planteo hizo. La verdad que sí. Bueno, vienen dos triunfos seguidos cuando todo el mundo pensaba que ya se estaba por ir Coca. Que Coca se iba y que hay un par de jugadores que. Sí, sí, resurgieron como el ave fénix. Sí, espero que sigamos así porque estamos complicados ahí con el descenso, esperemos que sigamos así. Y bueno, hay que lucharlo. Sí, hay que lucharlo, hay que pelear. Como siempre Central. Exacto. Si no se sufre, no es Central. Bárbaro. Bueno, tanto Jorge como Santiago, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Así que bueno, y lo mejor de las suertes, a darle para adelante, a seguir laburando, y más si es un sentimiento esto, los colores que cada uno quiere defender. Tal cual. Nada más. Nada más. Es lo único. Gracias por estar. No, gracias a vos, Pedro. Dale.